Amigos, ¿qué tal? Reciban todos ustedes un saludo. Sean todos bienvenidos una semana más a este tiempo de cofradías que abrimos aquí en Masjerez. Bienvenidos también si nos veis a través de 8 Televisión. Hoy es el último comentario editorial, hoy es el último programa de esta temporada que inaugurábamos el pasado mes de octubre y que, andando el tiempo, ha llegado, como prometíamos entonces, cruzando los dedos, hasta este mes de junio. Ha pasado ya la festividad del Corpus. Ayer pudimos vivir un brillante Corpus en San Miguel, también en Santo Domingo, también en Picadueñas, un regreso bonito de la pastora de San Dionisio a su templo desde la ermita de Guía, y como prometimos en octubre, aquí termina, echamos el telón, esta temporada. Una temporada que les puedo asegurar que ha sido la más complicada, creo que de todos los que formamos parte de este equipo. Yo, personalmente, particularmente, hoy no está con nosotros Miguel Perea, que es el decano nuestro, pero en ausencia de Miguel, yo soy el decano. Yo comencé hace 30 años, en 1992, a hacer información cofradiera, y les puedo asegurar que, como esta temporada, ninguna. De complicada, de larga, de difícil, de tortuosa, por muchísimos motivos, y obviamente todo tamizado por ese filtro natural de esta pandemia que estamos viviendo, de esta auténtica pesadilla que estamos viviendo. Cuando comenzamos la temporada 2019-2020, entonces la Semana Santa era nuestra meta, la primavera, el rocío, las fiestas, las procesiones de gloria, todo ese conjunto de cosas que tanto nos gustan eran nuestra meta, pero en marzo de 2020 a todos nos cortaron las alas. Este año, cuando comenzábamos la temporada, allá por octubre, ya nos estaban diciendo que este año no tendríamos primavera. No habría costaleros, no habría vía crucis, no habría traslados, no habría Semana Santa, no habría feria, no habría rocío, no habría nada. Y aunque hemos tenido cositas con cuentagotas, eso es lo que se ha cumplido. Y no saben ustedes lo complicado que resulta intentar generar ilusión desde el pasado mes de octubre, lunes a lunes, semana a semana, sabiendo nosotros mismos que somos más cofrades que nadie, que no tendríamos Semana Santa, que a nosotros también se nos iba a partir el alma cuando llegara el mes de marzo, cuando llegara el mes de abril. Y eso es lo que ha ocurrido. Muchos de ustedes nos han dicho que este año les ha servido más que nunca, y los números lo dicen, fíjense lo que les digo, desgraciadamente los números lo dicen, le ha servido a todos ustedes mantener la llamita viva de la ilusión cada lunes con ese hashtag de Miguel Perea. Yo creo que salimos, que siempre se convirtió en 2022. Desde ya estamos intentando volver aquí con todos ustedes el próximo mes de octubre. Será duro, será complicado, pero les prometemos que lo vamos a intentar. Y en octubre firmemente estaremos convencidos de que habrá Semana Santa en 2022. Ojalá, porque este año ha sido una temporada muy complicada, que al final no ha tenido presencia de cofradías en la calle, que es lo que a todos nosotros nos gusta. Además, todos hemos tenido algún tipo de pérdida esta temporada, y creo que no hace falta que en este aspecto sigamos hablando. Algunos de nosotros hemos incluso pasado la enfermedad. Hemos ido por una carretera sinuosa que nos ha ido a veces poniendo al borde del precipicio, pero con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, aquí estamos en este mes de junio, teniendo la posibilidad, que es lo más importante de este último programa de la temporada, de darle las gracias a todos ustedes. Porque aunque ustedes nos han dicho por mensaje, por WhatsApp, por correo o personalmente, que gracias a nosotros han vivido este año un poquito más en cofrade, es totalmente al revés. Este año hemos sido nosotros los que hemos tenido la oportunidad de seguir desarrollando nuestra vocación, gracias a todos ustedes, que además este año habéis sido, esta temporada, más que nunca. Así que el agradecimiento de todo este equipo, este último programa se convierte en un agradecimiento a todos ustedes. Y aquí comenzamos. Así que, Adán, Cata, cuando queráis, esto es Cofrade Manía. Pues lo dicho, buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí estamos en este programa Cofrade Manía de este lunes, que es 14 de
junio, por cierto, con 24 horas de retraso. Muchas felicidades a todos los Antonios y Antonias que ayer celebraban su santo. Aquí no tenemos ninguno. Álvaro Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Bueno, hemos llegado, ¿no? Hemos llegado al final, ¿no? ¿Quién no lo iba a decir, ¿no? Cuando empezábamos en octubre o en septiembre con la promo aquella. La trampa, y llegamos ahí, luego llegamos a Navidades y no paramos en Navidades y llegamos a Semana Santa, que fue una meta volante que nos dio alivio y nos reconfortó por la cantidad de gente que nos vio, y ya luego el último achuchón hasta llegar vivos, nunca mejor dicho, porque se nos ha caído mucha gente por el camino, oyentes, televidentes, amigos, familiares. Es como esas películas de Indiana Jones que se salva al final, pues así me siento yo, por ejemplo, ¿no? Que de momento, y toco madera, he llegado al final de este tour vivo. Y me alegro por ello, que todo el mundo esté muy bien, que eso es lo bueno. David, buenas noches, ¿cómo estás? A la par de Dios, querido Andrés, pues muy bien, ¿no? Como dice la sevillana, ya estoy pensando en volver, no se han borrado mis huellas, ¿no? Qué bonito, qué poético, ¿sí? Está tú hoy. Está poético. Hombre, por favor. Te veo una noche poética. ¿Te va a gustar el cofrade con historia de hoy? Sí, hay cofrade con historia hoy. Sí, claro. La semana pasada la gente preguntaba, ¿por qué no hay cofrade con historia? No pudo venir, David. No, estábamos enredados. Sí, había jaleo y es complicado muchas veces coordinarnos para poder quedar con la gente, para poder hacer las piezas. Nos hemos dejado este año, hay que decirlo, que este cofrade con historia tiene una dedicación genérica. Y este año pues nos hemos dejado en el tintero dos cofrades que irán para el año que viene, la temporada que viene. No digas cuáles. Serán dos personas muy conocidas. Bueno, serán no, son dos personas muy conocidas dentro de quienes ya están en edad de vacunarse. Vale. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un poquito nostálgico, me has dejado con la editorial. ¿Que sí? Sí. Bueno, pero tú sabes que tú y yo en verano nos escapamos por ahí. ¿No? Sí. Ah, me dieron un recuerdo ayer para ustedes. Sí. Sí, pues estuvimos en Trujena, estamos visitando el santuario de Palomares y nos dieron ahí el recuerdo del hermano mayor de... Hombre, por favor, buena gente. Fran también. Fran Cabrera, sí. No, hombre, Cabral. Cabral. No le cambié el apellido. El año de Miguel también ha sido apoteósico. Apoteósico. Por favor. Tengo varias cláusulas. Nunca un beso a un perro ha sido tan rentable. Efectivamente. Por cierto, que hoy no está con nosotros nuestro compañero Miguel Perea. No puede estar con nosotros. Le mandamos un saludo desde aquí. Pero nos ha enviado un vídeo impagable, que veremos dentro de un ratillo. Un vídeo con unas imágenes de 1977. Que yo les invito. Lo vamos a comentar nosotros porque Miguel nos ha dicho, ¿lo ponéis? Y lo comentáis vosotros, aunque yo el próximo programa que yo pueda ir ya lo comente. Espérate, Cata, pon en general. ¿Plano general? Pon en general. Es que sí. Yo vaya a tener que ir más a la playa, ¿eh? Tenéis los dos flequillos rubios. ¿Estáis viendo los dos? Tenéis los dos flequillos rubios, yo estoy amarillo. No, amarillo no. No, es la pantalla. ¿Está blanco? Como decía el sabio de Hortaleza, esto no es como empieza, sino como termina. Y yo voy a terminar ahora mismo abajo, porque esta silla me ha tocado la que se cae. Vale, bueno, ya tenemos nuevo obispo. El pasado miércoles se anunciaba de manera oficial, ya con ambas ruedas de prensa en el Obispado de Getafe y en el Obispado de Jerez de la Frontera, que don José Rico Pavés será el obispo que el próximo día 31 de julio tome posesión de su cargo como cuarto obispo de la diócesis de Asidonia Jerez. Gracias a nuestra compañera en prensa en el Obispado de Getafe, Paloma, tenemos unas declaraciones en exclusiva para este programa, declaraciones que son para todos ustedes, de quien en tan solo un mes y medio será nuestro nuevo obispo. Un saludo lleno de afecto y cariño a todos los fieles de la diócesis de Jerez. El Papa Francisco me envía como vuestro obispo. Queremos responder a la tarea que la Iglesia está llevando a cabo, impulsar una nueva etapa evangelizadora. Y me gustaría que ahora, al incorporarme a esta diócesis joven, pero de hondas y profundas raíces y tradiciones, contar con todos sus miembros. Me gustaría contar con los niños y con los adultos, con los jóvenes y con los ancianos, con los matrimonios, con las personas consagradas, tanto de vida activa como de vida contemplativa. Me gustaría contar, por supuesto, con mis inmediatos colaboradores, que son los sacerdotes. El reto entusiasmador que ahora nos toca vivir, llevar a todos la alegría del Evangelio, requiere que nos sepamos miembros de una misma familia, capaces con nuestro testimonio de entusiasmar a aquellos que nos miran desde la distancia. El amor de Dios es para todos y a todos lo tenemos que llevar. Que mi primer saludo sea una invitación a incorporarnos como familia unida en esta tarea evangelizadora. Con mi bendición y afecto para todos.
Pues muchísimas gracias a don José Rico Pavés, nuestro nuevo obispo, ya obispo electo de nuestra diócesis, por este mensaje que él mismo se grababa el pasado sábado y nos lo enviaba a través de nuestras redes para compartirlo con todos ustedes. Un detalle, ¿eh? Un detalle de nuestro nuevo obispo. Hombre, por Dios. Otro don José, también se comentaba por ahí que hemos tenido un obispo caro, ahora tenemos un obispo rico por el tema del apellido. Pero bueno, mira, no salimos de don José, ¿no? Además, también lo comentaba Miguel Pérez, ¿no? Un obispo con nombre de estadio alicantino. ¿Te puedo decir una maldad? Una maldad. Sí. El otro día el compañero Pablo Cosano me dice, no le falta su gracia, me dice, en una ciudad que todavía está discutiendo si quita los adoquines o asfalta las calles, que venga un obispo que se llame Rico Pavés, es significativo. Es que da mucho juego. Rico Pavés, sabrán ustedes que el Pavés es el adoquín, el nombre que tiene popularmente, son los ciclistas, lo sabéis bien, ¿no? El Pavés. El Pavés es un pavimento. Efectivamente. ¿Está limpio el Pavés? Está perfecto, reluciente. Bueno, pues eso, opinen ustedes, que ya tenemos obispo. Ha tardado, ¿eh? Casi un año, ¿eh? A mí me da buen rollo y yo creo que esa infancia, esos 5 años que estuvo aquí en la zona de Cádiz, yo creo que eso la deja marcada. Nuestros hermanos que va a ser confiado con la gracia. Con cierta gracia eso del acento gadita y demás. Perdón, Miguel, la ceremonia de ordenación como obispo en la diócesis de Getafe, que fue hace 9 años. Claro, porque es obispo auxiliar de Getafe. Es obispo auxiliar de Getafe. Quiera que no, aquí viene con mando en plaza. Ahora viene aquí. Esa foto es bonita, ¿eh? Esa foto es curiosa. Hombre, fíjate, esa foto es curiosa, como la del Papa con Benedicto, la del Papa con el actual Papa, o Benedicto con el actual Papa argentino, o sea, Francisco, perdón. Pero la foto de los dos papas y demás, es curiosa esta foto, ¿eh? Es para congelarle para un cuadro. No te lo esperabas tú, ¿eh? No me esperaba yo de ese tema, pero ahora pregunto. Un vídeo que nos ha mandado Miguel Perea, nos lo mandaba ayer domingo. Don Juan, ¿tú has tenido algo que ver con esto o era... ¿Era lo que quería don Juan? ¿No era lo que quería don Juan? Eso yo creo que don Juan se la ha llevado. Claro, eso no lo vamos a saber. Eso no lo vamos a saber nunca. No lo vamos a saber, claro. Uh-huh. A lo mejor la persona que interesa. Bueno, hay que dar las gracias una semana más a los amigos de Bateman que nos tienen aquí. Habrán ustedes ido hoy a Bateman, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? ¿Para una vez que me traigo el papel? ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Enséñalo, David, enséñalo. No tengo el coche, no olvides. ¿Todo qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha dolido, tío, el palito, no, Miguelito? Una hora. ¿Una hora de por qué? Adentro. ¿Sí? ¿Te parece a Christopher? Te ha costado, ¿no? Te ha costado. Te lo juro, digo. ¿Tú llegas después de mí? Digo, esta sabe, detrás tuya. Digo, esta sabe que el último programa ya a ti te llama ya a ti. Estocazo bueno, ¿no? Bueno, pues, bien. Gracias a Dios por la verdad que nos hemos encontrado. Gracias a Bateman, que hoy terminamos con ello. Gracias a Bateman, pues desde el mes de enero, que dijimos, vamos a llegar a este acuerdo de colaboración y demás, no, por lo menos nos hemos salvado de dos sustos. Vamos a decirlo así, dos personas que iban a venir aquí como invitados y demás de toda la historia, bueno, pues dieron positivo, tuviste que cambiar el programa sobre la marcha, pero... Porque eso no lo saben ustedes, la prueba se hace el lunes, y el lunes te dicen a la 1:15, mira que no cuentes conmigo porque he dado positivo, ¿qué me está diciendo? Dios mío de mi alma. Claro. Y todo eso no lo ve la gente, Hombre, después de comer, pues claro, uno trabaja por la mañana, eso es, después de comer, ratito después de comer, ¡buf! La ¿verdad, caleta? Cata con la cinta de carrocero, cambiando aquello, mete esto, quita lo otro, pum, pum. La piazza Navona. Bueno, y que no solamente fastidió este programa, fastidió también un acto importante de la Cuaresma. También. No digan ustedes lo. Eso lo contaremos en el libro Los Silencios de Cofrade Manía. Acto importante de la Cuaresma, hay muchísimo, voy 40 y tantos días para poder. Por cierto, que este último programa llega después de uno de los domingos de las jornadas más bonitas en lo procesional que hemos tenido desde hace ya un montón de meses, porque ayer el domingo estuvo chulo, ¿eh? El domingo estuvo muy bonito. Corpus en San Miguel, Corpus en Picadueñas, Corpus en Santo Domingo, en los claustros, con gente, todos estos corpus, estas procesiones. Afortunadamente, lo de San Miguel la verdad es que fue precioso, a pesar de que no hubo costaleros ni hubo tambores, fue precioso, y por la noche el regreso de la Divina Pastora, que estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien, incluso demasiado bien. Hubieron muchas lágrimas, ¿eh? Hubo gente muy emocionada, muy bonita. ¿A Conde Cañete del Pinar lo mismo que plantearse cambiarle el nombre de la calle, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Tú mismo? ¿Conde Cañete cambiarle el nombre? No, la que se forma allí, ¿no? No es Conde Cañete del Pinar. Sí, mira, David, para no decir lo que has dicho, con los micrófonos apagados, no diga nada. No. ¡Hombre! Es que está aquí. Este se queda descuadrado. No, no sé. La gente en su casa está... ¡Ah!
dicho? Allí, ¿cómo? ¿Por qué? Allí montan un arco, allí tiran cohetes, allí bueno, cantan espérate. Sevillanas. Vamos a ver, tenemos una hermandad que le cambió el nombre a un puente porque pasaba por allí la Virgen. Le voy a pedir un favor a todos ustedes. Ahora está jugando España. Nosotros, cuando acabe el partido, vamos a ver en diferido la segunda parte. La primera ya la hemos visto antes de empezar, pero la segunda la vamos a ver en diferido. No nos digan por los mensajitos y por los cómo va el partido. Verán ustedes que hoy nadie está mirando el móvil. Lo tenemos desconectado. No nos digan cómo ha quedado, por favor. No sean ustedes WhatsApp. No nos digan nada. Y así. Es alucinante que cuando preparamos el programa de hoy, este hombre nos manda ayer la escaleta y nos dice: hay una condición sine qua non. Nadie toca el móvil. Correcto. Esa fue la última petición del director del programa a todo el mundo. Y todo el mundo, cañada, cada uno que quiera que vea el programa, que aquí no se ve. Después nos vamos a tomar una copita y vamos a ver diferido la segunda parte, así que no nos cuenten cómo va, ¿vale? ¿Ok? Vamos a ver un fragmento de la procesión ayer, el traslado de la Divina Pastora, el regreso a San Dionisio. Tranquilo. Que por cierto, les tenemos que dar las gracias a todos los que ayer nos sintonizaron a través de nuestras redes sociales, porque hubo un montón de gente viendo ayer el traslado. Muchísima gente y fuera de la provincia, y mucha gente de Sevilla también. Había mucha gente de Cantillana. Correcto, a ver, la pastora es una devoción muy de Cantillana también. Cantillanera. Y vamos, de hecho había gente aquí de Cantillana y se mandaban los enlaces y viéndolos. Es que están vinculados también a la pastora. Estamos vinculados. Ayer la pastora se recogió, yo estaba en Zara viendo la transmisión de ustedes y ayer estaba la tarde para terminar como se terminó. Vamos, se iría a tomarse un vaso, una cervecita, ¿no? Pues eso, la tarde estaba magnífica para tomarse dos loros, vamos. Nosotros que vino no trabajamos, Álvaro. Nosotros nos invitaron en la casa de hermandad de la calle Franco. Muy gentilmente. Nos invitaron. Allí se lo pasó uno de escándalo. A tomarnos una copita, nos invitaron. ¿Refiere? ¿Un Coca-Cola? Sí, un Coca-Cola, un Coca-Colita. Un refresco. Un refrigerio. Una merienda. Por calle Franco hay que pasarse los jueves por la tarde-noche. Por cierto, que hoy en el programa lo decíamos hace una semana, hoy vamos a descubrir quiénes han sido los vencedores, vamos a decirlo de esta forma, de los 5 detalles cofrades de manía de la Semana Santa de 2021. A vuelta de pausa, a vuelta de publicidad, hoy no viene con nosotros ningún invitado, sino que vamos a ir progresivamente descubriendo los nombres de los ganadores, de esos 5 detalles de este año. ¿Quién será? Les decía yo hace una semana, no voten más, porque no hace falta votar. Y hay alguno que otro que ha votado. Ha votado hoy, ¿no? Hay gente que ha votado. No, eso ya no se ha contabilizado. Cerramos las votaciones en Pentecostés, como hacemos siempre. Al lado de la pastora. Hay de todo. Hasta ahí voy a leer. ¿Qué iba yo a decir? Que DKV. No era. DKV, es verdad. Háblame de DKV. DKV, bueno, pues nada, vamos a agradecer a la gente de DKV que este año ha debutado con nosotros. A Manolo, a Antonio Vila, que hayan apostado por las cofradías con su granito de arena, con su microespacio, con su seguro médico por 3,50, que quien no tiene un seguro médico por 3,50, y sobre todo DKV es la empresa que apuesta por las cofradías y que apoya el programa que a ustedes les gusta. Si algún día le hace falta un seguro de hogar, de familia, de lo que sea, ya saben, se acuerdan de DKV, fíjense qué barato, y lo contratan. Los amigos de DKV, muchas gracias por esta temporada.
que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos desinformación, más compromiso, menos bla bla bla, más responsabilidad, menos humos, más pedales, más niños jugando, menos en el sofá. ¿Eh? Más fruta, menos azúcar, más correr, jugar, saltar, amar. Más gente positiva. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV. Corrígelo, el dato, que no cuesta 3 euros, el seguro no cuesta 3 euros. 23,50, perdónenme, 23,50. Se ha comido 20 euros. 23,50, tan barato DKV, tan barato, ¿no? Pero vamos, que 23,50 está muy bien. Por cierto, ¿ha visto al final del vídeo la laguna de Medina, lo mona, lo bien que sale? Hombre. Llena de patos. Que no se crean ustedes que les estoy vacilando, ¿eh? Que aquí, ¿eh? Aquí, no voy a decir cómo va, ¿eh? Aquí está, ¿eh? El partido. No nos dice nada. Quieto, voy a apagarlo, para no saber cómo queda. Venga. Venga de frente. El vídeo Venga de Frente, vamos a ver. Hoy yo creo que esto va a ser una tónica de la próxima temporada, porque el Venga de Frente yo creo que visitar un poco otros sitios, ¿no? Y hombre, he visto, por fin, ¿eh? Me va a hacer caso, por fin. No, te hace caso. Que pon un palo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Se llevo desde enero. Y yo cambio de... Vamos a Huerva, vamos a Almería, es vamos el a Córdoba. Programa. No, no, si a Almería, Córdoba y a Huerva vamos a ir. Vamos a ir. Pero incito, tú tranquilo que el cofrademanía del año que viene se vaya harta. Que sí, ¿no? Se vaya harta. Además, con sorpresa y sorpresa. Vale. Bien, vamos a ver. Nos hemos ido a Huelva, concretamente. Vale. A Huelva. Nuestro amigo Tony. Nuestro amigo Tony, que ahora mismo tiene que estar hasta la de la noche, pues esperando la... No, estará viendo el partido de España. No, sí. Hoy son las elecciones del Consejo de Huelva. Hoy son las elecciones. Claro, a esta hora de la noche tiene que estar. Han puesto la elección un día de fútbol. Bueno, esas cosas son. No han hablado contigo. No han hablado conmigo. Ni con Bertrán. Todo hace indicar. El que tiene que estar contento es el del Bada al lado donde haya que votar. Todo el mundo viendo el partido allí. Bien, la gente de la prensa morada. La prensa morada de Huelva. Ah, dale, Álvaro, dale. Pues, sí, dale. Vale. Y hemos cogido un vídeo del Nazareno de Huelva. Desde arriba, desde un barco muy alto, se ve además, tipo Quevedo, con la cofradía desde arriba, cuando Quevedo, tú vas a Quevedo y ves los muñequitos, los penitentes en chiquitito, en pequeña escala, pues igual, pero con la gente en la calle. De la tercera caída de Almería que traíste desde aquí. Efectivamente, de día, pero este es de día. Hay que imaginarse este la imagen. Este es de día, vale. y la banda suena de escala. Nazareno sale la madrugada, ¿no? Nazareno de Huelva, ¿no? Entonces era por la mañana. Efectivamente, por la mañana, ¿vale? Viernes Santo. Viernes Santo. Vale, lo vemos. Vamos a verlo. Dale por ahí. Cata. Thank you.
Pues efectivamente, la mañana del Viernes Santo, la recogida de la Hermandad del Nazareno, que además creo que desde arriba se ha visto aquí pegadito a los árboles de este lado de aquí, las cámaras de Canal Sur, que todos los años intercalan la salida que dan desde Sevilla con la salida del Nazareno en Huelva, al filo de las 3 y pico de la madrugada, más o menos. ¿Os ha gustado el vídeo, no? Yo pagaba dinero por estar la bulla adelante. Sí, ahora mismo te lo digo. Ahora mismo, ¿no? Sí, iba al caer y sacaba dinero y lo pagaba. Porque no lo lleva encima, ¿no? Sí, con el móvil hago así, pla, pla. Pla, fenomenal. Bueno, vamos a publicidad, vamos a hacer nuestro primer alto en este programa de lunes, este último programa de la temporada, vuelta de pausa, lo he dicho hace un momento y lo vuelvo a repetir, vamos a empezar a entregar los detalles, a desvelar quiénes son los 5 detalles cofrade manía de esta pasada Semana Santa de 2021. No se vayan, que estamos aquí enseguida y no nos cuenten cómo va España, ¿eh? Dale, Cata. Buenas noches, con todos ustedes Jerez informa con las noticias de última hora. Un terremoto de 3,4 levanta de la siesta Granada. Última hora, un meteorito gigante se dirige hacia la Tierra. ¡Cuidado, corred todos! ¿Qué? ¿Ya lo ha probado todo, no? ¡Qué va, hombre! Todavía me falta probar los corzones de Don Corzón. Como pueden comprobar, lo hemos probado todo. Don Corzón, la mejor tienda de la provincia de Cádiz. Son pares con los ojitos abiertos. ¿Ojitos? Esos son bocas, compadre. Esos son sandijuelas que nos dan por aquí. Eso se come. ¡Qué barbaridad! No tiene que chupar a eso, primo. ¿Cuánto chupa eso, eh? Eso sabe Dios, maldita ansia. A ver si arden que yo lo vea. Pues lo que tiene que hacer un padre es llamar a Solelé. Que tú lo llamas y esta gente lo pone en todo barato y lo pone en todo perfecto, piso. O ya te va a quedar sin darme por aquí. A ti te quedas ahí. A ti te entre. Que tengo la cuenta destrozadita. Eso es. Ay, ay. Libre, libre, quiero ser. Cámbiate a Solelé. ¡Vámonos! Libre, libre, quiero ser. Cámbiate a Solelé. Así es. Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos desinformación, más compromiso, menos bla bla bla, más responsabilidad, menos zumos, más pedales, más niños jugando, menos en el sofá. Más fruta, menos azúcar, más correr, jugar, saltar, amar. Más gente positiva. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV.
En Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería tanto a temperatura controlada como ambiente a diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa. Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas en los sectores de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino. Bueno, pues seguimos en nuestro programa, este último programa de la temporada. Vamos a empezar a repartir detalles, pero antes me gustaría, antes de pasar por el escaparate nuevamente, porque vamos a seguir la dinámica de todos los lunes, me gustaría que os preguntaros si os acordáis de la última Semana Santa. ¿Hace ya mucho tiempo que fue? ¿Hace ya dos meses o la tenéis fresquita? ¿Cómo la recordáis? ¿La recordáis bien? La recuerdo, pues, yo vuelvo a recordar lo mismo. Una Semana Santa que laboralmente no me ponía nada, y lo dije aquí, que no me esperaba nada, todo parado, todo quieto, y a medida que fue avanzando la programación y fue avanzando el programa de por la noche, que reventó al de la mañana en audiencia y demás, nos dimos cuenta el mismísimo Domingo de Ramos que estábamos viviendo una Semana Santa en sensaciones, momentos, en vivencia histórica, y nos vinimos arriba desde el Domingo de Ramos. Tuvimos un bajón el Martes Santo, acuérdate, Martes Santo físico. Hicimos así, el morro se fue a tierra. Y el miércoles por la mañana en Beima, No, estamos para la rastra. Hicimos una transición de 18 o 20 horas entre la tarde del Martes Santo y el mediodía del miércoles Santo, que hincamos el morro y remontar costó trabajo. Pero después llegamos al Viernes Santo, llegamos bien, ¿verdad? Sí, llegamos fuerte. Empezado otra vez. Llegamos gracioso. Sí, tú sobre todo. Y lo comentábamos todo. Entre todos, el Cata. Que mira que en Semana Santa tenemos una talla de trabajo gorda, porque hay pasos en la calle que cubren las cofradías, que traen material, pero lo del otro día era un programa de 5 horas de 3 horas y media, 4 horas por la mañana. Tú, por ejemplo, una Semana Santa normal te puedes echar media horita, te buscas tú. No había tiempo. Era irte a la calle porque no sabíamos lo que había. Y llegábamos aquí a las 8:30 con la lengua afuera. Y ese hombre se ponía a apuntar en la mesa el esparadrapo que traía. Con cinta de carrocero. Y terminábamos a las 12. Y es verdad, lo que a nosotros nos levantaba a las 9 de la noche el cuerpo, porque aquí llegábamos muertos, rotos, era que en 15 minutos teníamos 800 personas enganchadas. Eso era lo que nos remontaba el cuerpo. Hombre, el tío Guillermo también ayudaba un poquito, ¿eh? Hombre, por Dios. Tío Guillermo de vez en cuando ayudaba, ¿verdad? A mí, ¿no? Willy Chavico, siempre era Guillermo. Y luego los burreos de Don Corchón con Zorelé, a eso nos veíamos arriba con las almohadas y todas esas cosas. Por algún lado había que desfogar. No ha vendido nada Don Corchón. A cuenta del Viernes Santo. He visto que ya está en cose de rally y todo. Digo, no ha puesto cofra de manía, iba por la sierra. Mira el de cofra de manía, mira el de Don Corchón. Hola. Que ya ha renovado el año que viene entero con nosotros. Que he hecho esta pregunta porque la Semana Santa hace ya un siglo que pasó. Entonces hay que empezar a refrescar un poquito para que ustedes en su casa vayan diciendo esto, lo otro, porque claro, ahora vamos a entregar los detalles en frío, vamos a empezar a ver cosas de Semana Santa en frío. Hay 4 detalles que están muy bien, hay uno que a mí no me gusta, lo digo ya, que a mí no me gusta y enseguida saldremos de dudas. Soleleg, patrocina este rinconcito del programa. ¡Buena! Hola, ¿qué tal? ¿En qué le puedo ayudar con esa cara que tiene? ¿Mi cara? ¿Y tú? Venga, dígame ya con las tonterías. La compañía eléctrica de toda la vida me está dando cobaquillo. Es que la factura ya canta y apesta a tincazo, muy gordo, muy gordo. Claro, primo, no te va a dar coba con esta cara que tiene. Nosotros en Zodelé cantamos mejor. Mira, libre, libre quiero ser, cámbiate a Zodelé. Libre, libre quiero ser, cámbiate a Zodelé. Ah, no, chiquillo, a Zodelé. Pues me cambio a Zodelé. Libre, libre quiero ser, cámbiate a Zodelé. ¡Vámonos! Libre, libre quiero ser, cámbiate a Zodelé. Venga, en frío lo pregunto. Miguel, empiezo por ti. Tu momento de la última Semana Santa. Mira, lo he tenido que pensar, pero lo que me ha salido ahora mismo en la cabeza, la saeta que vivimos tú y yo en la cuaresma delante de Jesús Nazareno. De Zarzuelita. De Zarzuelita. Ahora mismo es lo primero que se me ha venido en la cabeza. Vale. Entonces me marcaría. ¿David Montes?
¿Tu rincón de la Semana Santa? La gente dándote las gracias. La gente dando las gracias. Dando las gracias, vamos, de cabeza, vamos. Uno sabe que es servicio público, uno lleva en esto ya, yo qué sé, tú llevas 30, yo llevo 20 y pico, los EDA lleva igual. Miguel, en cierto modo, es el más nuevo de los que está aquí con nosotros, viviendo todo esto, ¿no? Y claro, hemos vivido tantas situaciones, hemos vivido tantas historias, que cuando la gente te ha parado, dándote las gracias este año por el trabajo que se ha realizado aquí, cada uno donde estuviera trabajando, yo es que me quedo con eso, pero más que con cualquier otra cosa, los 48 días que hemos estado de curro intenso, eso es lo que merece la pena, esas siete letras, vamos. Alvarito. El mismo que comenté el Viernes Santo, un mensaje que nos mandan y nos dice un chaval: mi madre está tumbada en una cama de hospital, está muy mala, no habla, no se ríe, no interactúa conmigo, pero cada vez que ve el anuncio de Don Corchón me sonríe y se jarta de reír. Y ya por eso merece la pena el anuncio de Don Corchón. O sea, yo me pongo yo me imagino esa habitación, esa mujer tirada en una cama con un gotero, ese hijo viendo Cofra de Manía, y el niño poniéndole Cofra de Manía para recibir todos los días la sonrisa de una madre que no se la da durante el día. Ese para mí es el detalle de la Semana Santa. Bien. Bueno, pues a esta hora de la noche, vamos a hacerlo de la siguiente manera, Cata, te lo digo en riguroso directo. Yo leo ya saben ustedes que cada mensaje, cada detalle lo redacto yo en función de los correos que nos han ido llegando. Voy cogiendo trocitos de uno y de otro, la puntuación nunca la decimos, aquí están los 5 más votados. Y bueno, tenemos los correos electrónicos enviados por si alguien no se lo cree, tenemos los palitos con los que vamos apuntando en la agenda esa colorada que yo tengo, vamos apuntando pum 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 por si alguien lo quiere ver, pero en cualquier caso, lo vamos a hacer así, yo leo el detalle y cuando estemos aplaudiendo, si es que estos señores deciden aplaudir, tú ya mete las imágenes de fondo de videocola. ¿Te parece, de Cata? ¿Bien? Vale, bueno, pues ya saben ustedes que aquí no hay orden, sino son los 5 más votados y punto. Primero, de los detalles. A los hermanos de Jesús Nazareno, que el pasado Viernes Santo por la mañana asumieron la presencia en la calle del Señor de Cristina, asomándolo a la puerta de su patio para que con su mirada dulce y serena bendijera un año más a todos los jerezanos. Fue tan solo un instante que arropó con su oración el padre Juan Carlos González del Cerro, pero fue un instante eterno como es la mirada del Nazareno de nuestra tierra. Por tanto, detalle Cofrade Manía de la Semana Santa de Jerez 2021 a la Hermandad del Nazareno. Bien. Esto pasó el Viernes Santo por la mañana, serían las 8:15 o por ahí. Ven los hermanos cómo aplauden la salida de Jesús, que estuvo 45 segundos en la acera donde habitualmente están las mesas del Bar Cristina, David. Lo pasó malamente, Pablito, ¿eh? Lo pasó malamente todo el que estaba allí. Allí habría unas 25 personas en la puerta, más no había. Está Juanpina, Pablo, es el equipo de mayordomía realmente el que está ahí. César, vestidor de la imagen. Está, sí. Nos vimos en directo por la mañana. Se ponen los vellos de punta. Se ponen los vellos de punta, que yo sí. Yo los tengo ahora mismo como puntillas. Y no es fuera de broma, es horroroso. Además, qué bonito es Jesús, ¿eh? En corbaete, cargando con la cruz, ¿eh? Que está cargando con el peso de esta pandemia, ¿no? ¿Cuánta gente ha cargado Jesús en los años y en los años? Te cojo una foto antigua de hace 100 años, 120 años, y eran otras personas que ya no están las que hacían eso, ¿eh? Uh-huh. Es una estampa de otro siglo. Bueno, el hecho también de cuando Jesús sale a recoger la medalla de oro de la ciudad, ¿no? Para la Unión de Hermandades, todo el que quiso acercarse tuvo un momento de poder estar cargando con Jesús. E incluso cuando salió con el 425 aniversario, que salió Jesús en el Corpus, también tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y la verdad que se nota, ahí es donde notas tú la devoción popular, porque yo recuerdo el día de la medalla. Era la medalla de oro de la ciudad, el día más desapacible no podía estar. 16 ¿no? de marzo. Pero horroroso, y sin embargo estaba la ciudad. Y si fue el traslado a la catedral fue precioso también. Pues de esta manera que ustedes están viendo, una vez que se posaba en el suelo, terminaban esas preces, que con esta salida a la calle lo que ocurría es que finalizaba la estación de penitencia que habían hecho durante la madrugada, creo que comenzaba a las 6, corrígeme David. Sí, a las 6, de la mañana. Los hermanos de Jesús, los hermanos de la Hermandad del Nazareno. Así que enhorabuena a la Hermandad del Nazareno, que creo que ya es el tercero, ¿no? O el cuarto detalle que se lleva, ¿eh? Uh-huh. Son unos cuantos ya, ¿eh? Esto es como... Que yo recuerde, este uno, el de los niños también, ¿no? Se le dio un año a los 100 niños que salieron de... Uh-huh. Y ahí lo ven para adentro, el hermano mayor, vigilando de que no entre nadie. Ahora se verá cómo se cierra la cancela. Esa mano es la del fotógrafo de la hermandad, que no lo dejaban entrar. Por poco se queda fuera. Este es Juan Romero y el que está detrás, mi cuñado Miguel, que no lo dejaban entrar. Estaba dando aquello en directo. Lo estaba dando en directo por los canales de la hermandad. Pues enhorabuena a la hermandad de Jesús Nazareno por este nuevo detalle, Cofrade Manía. Se mueven bien a la hora de elegir los detalles, los cofrades de Jesús. Aquí se...
se asocian y dicen, tocan arrebato y dicen, a votar todo el mundo. Se forma el lobby, ¿no? Como cuando la competición de costalero, ¿no? De los de por Twitter. Aquello fue mítico. La Champions. Sí, bueno, los del Nazareno se lo montan bien para estas cosas. Hombre, la cuadrilla del Loro ganó el primer año, estuvo reñido y ganó el primer año, pero el segundo año, en octavos de final, la gente de Huir de Paciencia, la gente de FG Cimanca, se cuadró y se cargó a las viñas, humildad y paciencia en los octavos de final. O sea, aquello fue, bueno, aquello tuvo cuatro veces más votos que la final. Que maneja un viaje de costalero. Claro. ¿Cuánta gente? El lobby. Bueno, el lobby fue ¿Cuántas cuentas de Twitter falsas se hicieron en aquellas dos temporadas? El de San Pablo también fue competido, ¿no? Sí, sí, bueno, y la gente que habría con Ojeda, aquello sí, fue mítico. Hubo descalificación. Descalificación del desamparo. ¿Por qué descalificaste al desamparo? Todavía no te perdiste. Eres el ceferín de la. Por llegar temprano a Santiago no fue de duro. Porque empezaron a insultar y empezaron un poco a. Bueno, empezaron a decir cosas y a Ojeda, Tongo y esto, no sé cuánto, Ojeda quiere que gane y no sé qué. Y hubo que descalificar a la cuadrilla de Zamparo, que yo no tengo nada contra los chavales, pero hubo cosas. La tienen guardada, ¿eh? Sí, la tienen guardada. Te la tienen guardada, ¿eh? Todavía. Como yo digo, en las cofradías esto saliera con un bazo. Ildefonso, montalo, un bazo. Si eso es precisamente lo que ellos querían, llevarse la estrella a Galicia, precisamente. Y una puja de caja. Bueno, vamos a dar el siguiente detalle y antes de irnos al siguiente corte de publicidad, vamos a dar alguna que otra palillera. ¿Vale, Miguel? Sí, vale. Pero antes vamos a dar el siguiente detalle. Atentos por ahí, atento Cata. Detalle, cofrade manía. Al señorío, elegancia y solemnidad con los que se montó el Viernes Santo en la Real Capilla del Calvario, la veneración a las imágenes titulares de la Hermandad de la Piedad. Derrochando un gusto exquisito, la cofradía volvió a preparar la Sacra Conversación de la Dolorosa junto a San Juan y María Magdalena, una escena ciertamente sobrecogedora que se enmarcaba en el presbiterio del templo ante la presencia de Cristo yacente ubicado en el camarín. Por tanto, detalle cofrade manía de la Semana Santa de Jerez 2021 a la Hermandad de la Piedad. ¡Enhorabuena! ¡Bien, la Piedad! Una preciosidad aquello, Andrés. Una virguería. Una virguería, un museo. Pillamos las preces de don Federico allí. Mm. Oh, qué bonito. El yacente renacentista, como estaba todo dispuesto, que era. Tenía un recorrido precioso aquello. El Cristo del Calvario, que no también figura en este escrito que hemos hecho, sobre su cruz de Carey, con esos faroles, que son los faroles que se hicieron nuevos para la urna, que son una barbaridad de bonito. Yo creo que deberían plantearse una proposición, sacarlo. ¿Que sí? Yo creo que sí. El otro día le preguntaron al nuevo obispo por la posibilidad de tener Sábado Santo en Jerez y dijo que él está dispuesto a escuchar. No dijo ni que sí ni que no, sino que tendrá que venir y tendrá que escuchar. No sé si los cofrades de la Piedad están muy por la labor de salir el Sábado Santo o siguen prefiriendo quedarse el viernes, pero en cualquier caso la Piedad tiene elementos más que suficientes para montar un lío el Sábado Santo tremendo. Mm. O el viernes. ¿Eh? Yo creo que ellos tienen, porque no solamente el Cristo del Calvario, tienen a la Chacha. Pueden salir con cuatro pasos casi. Es que era la Piedad, es la Piedad, ¿eh? Y bueno, ahí lo están viendo. No es que estuviera bonito montado, es que hasta la alfombra, fíjense, hasta la alfombra es bonita en la Capilla del Calvario. Pasó un poco como con. Mira qué cosa. No sé si recordarán. A mí me da la sensación de que a partir de la Semana Santa que viene. Vamos a estar viviendo. Esto es una barbaridad de bonito, ¿eh? Mira que salla, mira que bien está la Virgen. Qué diálogo, cómo la abraza, ¿eh? Es prima hermana de la Virgen del Consuelo. Yo sé que tú lo ibas a decir. Prima hermana, pero vamos, que me lo niegan a mí. Pero aunque no que lo sea, mira. Que sea prima lejana, pero esto es una barbaridad, hombre. Y ese fajín. Y lo bien puesto que está todo, y lo limpio que está todo. Lo bien peinada que está la Magdalena. La Virgen la viste al nene, ¿no? Sí, hombre, claro, Ángel. Y también fue uno de los responsables que en San Dionisio se montara otra cosa muy similar, con muy buen gusto. Sí, hombre, claro. El Jueves Santo, bueno, que el Jueves Santo fue un disparate, entra en la veneración del Mayor Dolor, ¿eh? También. Ese manto puesto al contrario allí, bueno, fue un. ¿Será detalle Mayor Dolor? Bueno, no sé, quedan tres todavía por desvelar. Enhorabuena al Nazareno, enhorabuena a la Piedad. Esto es como, va, de momento va todo por la misma cuerda, ¿eh? Uh-huh. Nazareno, Piedad, primos hermanos, ¿eh? Son hermandades que son primas hermanas. ¿Histórica? ¿No? Vale. Históricamente, ¿no? Históricamente, ¿no? Vámonos a publicidad dentro de un momentito porque tenemos que asomarnos al molino. Pero antes, lo hemos dicho, la palillera la va a patrocinar el molino. ¿Tú quieres que la dé yo ya? Yo quiero que la dé, sí, dale, antes de irnos al molino, Cata, cuando quieras. ¿El director, cuando tú sí, quieras? Dale, dale por ahí, que la gente está diciendo, ¿cuál será la palillera de hoy? Mira, Miguel, pero ¿está confirmada, Miguel? A ver, te lo cuento. Bien. Hace una semana comenté aquí que el contrato de Julián Cerdán
En el contrato aparecía el 16 de julio de este año. ¿Contrato con el Carmen? Con el Carmen, exactamente. De Tejera, perdón, he dicho Julián Cerdán, Tejera con el Carmen. La banda del Maestro Tejera. La banda del Maestro Tejera. Y recibí llamadas telefónicas de dónde es la fuente, de dónde ha venido. Bueno, pues hoy sigo postulándome con que estemos pendientes al 16 de julio. Porque el convento va a echar toda la carne en el asador para sacar a la Virgen a la calle, ¿eh? Y... Pero por derecho. Por derecho. Por derecho, con costaleros y esas cosas. Con todos los avíos. Con todos los avíos. ¿Pre-COVID? Sí. Lo que me llega es que... No, pre-COVID, como la conocíamos pre-COVID. Ah, vale, bien. No sé la fórmula, si que estén todos vacunados o tenerlo aislado en el convento un mes a todos ellos. Yo no, una concentración, como la selección de fútbol. No nos digan nada, por favor. No digan cómo va, no digan cómo va, que está acabando ya, no digan cómo va. Que no lleven a buscar, que no lleven a buscar. Pero sí, no, de auxiliar con Raúl. No, pero sí, me consta que en el convento hay muchas ganas y que van a hacer todo lo posible para que, si alguien tiene que decir que no, no sea desde el propio dentro, que venga de fuera. Vale, bien. Esa es buena palillera, ¿eh? Bueno, eso depende, depende del ordinario del lugar, por primer lugar. Y segundo, dependerá del ayuntamiento, ¿no? Que sea el que tenga que permitirlo también. Hombre, ahí el tema del Estado, ellos no tienen a lo mejor que pedir permiso al obispado, simplemente informan al pertenecer a la orden. No te puedo decir. O sea, no obstante, hombre, puede venir el obispo y decir que no, ¿no? Pero que ellos. Pues también quieren. Habrá que contar con las autoridades del ayuntamiento. Municipales, ¿no? Sí, la policía local, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Servicio de movilidad, que, la delegación de cultura. Que la pelota va a estar en el tejado. Yo creo que la pelota la van a echar para ese campo. Para el ayuntamiento. Sí. Directamente. No va a rebotar en Bertemati para el ayuntamiento. El ayuntamiento lo puede tener fácil, ¿eh? Directamente del Carmen al ayuntamiento. Lo tiene muy fácil. Muy fácil. Sí o no, y de momento es no. A los costaleros no. Vamos, lo digo ya. Sanitaria por delante. Bueno, porque las hermandades que han salido en este último mes, la policía local ha preguntado costaleros no. Hombre, no sabemos. No, parihuelas, cargadores, aire libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pepe Reina va a sacar de puerta. Los WhatsApp guardaditos, aquí, quieto, que te va, David, y nos quedamos cinco frases con historia, ¿eh? Que estoy aquí enreado, que sabéis que hoy le han dado, bueno, se ha firmado el acuerdo de la buena gente con Fundador. Ah, vale. Estaba aquí enreado. Vale. De flamenco lo que quieras, de fútbol nada, ¿eh? Hoy nada. ¿Pero? Cata, vámonos al molino. Desde el siglo pasado en Jerez, Bar El Molino siempre fue parada a las faldas de la catedral. Del buen compás, del paladar y el bebercio. De cerveza fría e inigualable, marinada con la crema de su ensaladilla. Servida en barras cresteras limpias y brillantes. Bar El Molino es sabor del Jerez de antes. Ya sabéis, os esperamos en El Molino. No falte por tu mar. Bueno, seguimos. Tercero de los detalles, cofrade manía, de esta última Semana Santa de 2021. Lo leo tal y como lo he ido componiendo y ahora abrimos tertulia, si os parece, ¿vale? ¿Aplaudimos también a este? como queráis, ustedes como quieran. Es uno de los cinco más votados y yo lo tengo que decir. A cofrade manía. A todos los miembros de un equipo que este año asumió el difícil reto de hacernos pensar en cofradías, conociéndose sobradamente que no habría cofradías en las que pensar. A los que salen en pantalla y a los que permanecen detrás siendo responsables de la parte técnica. A quienes este año fueron, como dice o como diría Cañadas, capataces de la información cofradiera y fueron responsables de hacernos esperar cada lunes con la ilusión de quien espera ver capirotes por cualquier esquina. Por tanto, detalle cofrademanía de la Semana Santa de 2021 a el grupo de cofrademanía. Bueno, vale. Aplaudirse, Ahí está. Eso es como sortear un jamón y que jamón te toca a ti, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo opino. Pero bueno, como aquí nos gusta ser... Las bolas están en el... Como nos gusta ser democráticos, el otro día hicimos un cabildo aquí, todos los miembros del equipo, y dijimos, señores, estos son los cinco más votados. Ahí tienen ustedes el correo electrónico. Pueden ustedes contar libremente. Y entonces, bueno... hubo votos a favor y hubo votos en contra y salió el voto. André, la camisa del monte te la dejado hoy al programa. No, son distintas. Se la dejé yo a él, el Domingo de Ramos. Eso es Domingo de Ramos. Pues nada, ¿qué quieren ustedes que yo les diga? Que muchísimas gracias, ¿no? Hubo gran debate aquí el otro día en este plató. Hubo gran debate. Debate hubo, gordo, complicado. Sin copa ninguna, sino fue un debate sin tapa y sin copa, sino cada uno puso lo que puso y al final yo creo que se decantó la opinión de los responsables de la parte técnica. Porque al final el Cata y Adán fueron los que dijeron, hombre, si la gente ha votado esto hay que respetar a la gente, lo dijeron ellos dos. Bueno, yo conozco un hermano mayor que lo fue en su momento, que dijo, me doy la enhorabuena a mí mismo, y tú estabas allí. Eso no es así,
Eso no es así, eso es una mala interpretación. Me felicito. Me felicito a mí mismo. Yo sigo diciendo que es maldad de la gente. Eso es maldad de la gente, sobre todo tuya. Me felicito es una forma elegante, antigua, rancia, cafetera de hablar. Correcto. Ahora, como la gente de Jerez. Bueno, que tú somos muy catetos. Que tú con lo de la tierra te hacía la meta, lo que dices. No, el gasolina. Literalmente él dijo: yo me felicito por la hermandad que tenemos. Por la hermandad que tengo. Yo lo escuché. O sea, no me felicito a mí mismo, me felicito porque son ustedes maravillosos. Es como si yo dijera, yo me felicito ahora por ustedes. O sea, y la gente dice, el cañón se ha felicitado a sí mismo. No, por favor. Es como Rafa Guerrero, que nunca dijo, bueno, joder, no me joda Rafa, nunca dijo esa frase. ¿Y ustedes esto cómo lo ven? Porque yo no lo veo bien, que nos demos el premio a nosotros mismos, pero como los detalles nunca lo damos nosotros, es lo que ustedes votan. ¿Ustedes esto cómo lo ven? No opinen nada. En octubre nos lo cuentan, porque cuando se entregan los detalles será en noviembre, en otoño, ¿no? Claro. Que no juegue España, Que no juegue España. Ni el Sevilla. Bueno, sí, el Sevilla está allí, me lo he perdido unas pocas veces por tu culpa. No, los programas en los jueves, Sevilla juega a la Champions, ¿no? Sí, sí. Con lo cual los jueves sí, sí, no nos meten en la Superliga, ¿eh? O lo que pueda. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos ustedes por este tercer detalle. Uno más, venga, que nos quedan dos. Siguiente. Los cofrades de Jerez crecimos a nuestras hermandades cuando las cosas eran mucho más sencillas que ahora, pero no por ello menos hermosas e incluso majestuosas. Y eso es precisamente lo que nos regaló la hermandad de la Coronación de Espinas el pasado Domingo de Ramos en la Capilla de los Desamparados. Una veneración de corte clásico y tradicional instalada con un gusto absolutamente exquisito. Por tanto, detalle cofrademanía de la Semana Santa de Jerez 2021 a la hermandad de la Coronación de Espinas. Bien. Bonito también, bonito. Y además buen rato que echamos la hermandad con, sí, señor. Con sí, la gente señor. De la coronación. A mí me parece que este es un detalle absolutamente justo, porque aquello está precioso, porque aquello hay que forrar todas las paredes, como ustedes ven, con las cortinas de damasco, el cortinaje, la Virgen con su palio detrás, al más puro estilo Macarena de los años 60, ¿a que sí? El señor allí en su altar también, rodeado con sus florecitas, sus cirios. Bonito tela. Y también ahí empezó, Andrés, empezó ahí casi, ¿no? Lo de la entrega de los relevos, ¿no? Recuérdame, me pierdo. Cuando llegamos y se empezaron a entregar los relevos, y de buena primera, pues hubo muchas hermandades que empezaron a entregar los relevos de los pasos. Bueno, sí, sí, sí. Una manera también de convivir con los costaleros en el momento y el día. ¿Qué os parece, señores, compañeros? Me encanta. Este detalle a la coronación. Yo tenía mucho sabor, un sabor rancio. Yo he votado por la coronación, Yo lo tengo que decir aquí. Además, lo dije, creo, el primer día que empezamos a plantear y anunciar los detalles. Que mi voto era por la hermandad de la coronación, porque me encantaba cómo estaba esto montado. Que no es que lo haya dado yo, que yo, el mío es un voto nada más, El mío es un voto. Lo dijiste que te encantaba y es verdad que encanta y no hace falta muchas veces. La gente. 160 sí. A mí siempre me ha recordado la coronación y no quiero que digan los judíos, no sé cuánto. Hay hermandades que desde la cruz de guía hasta el que lleva las flores detrás del palio, ¿vale? Incluido hasta la cruz de guía de la hermandad que va detrás, forman un binomio, o sea, todo, el misterio, palio. Un bloque es una cofradía, que si tú le quitas algo, no es la cofradía. Tú dices a lo mejor, mira, si el Cristo va por un lado y el Valle va por otro, son dos cofradías diferentes. O si el Prendimiento va por un lado y el Desamparo por otro. Pero no, esto es una cofradía, que como le falte algo, no es la cofradía. Además tiene una de las túnicas más bonitas de Jerez. Y tiene una de las capillas, que es un diorama, que yo lo he dicho aquí más de una vez. Qué sitio más bonito para salir una cofradía un Domingo de Ramos, qué luz, qué imagen, qué es naranjo, qué. O sea, la cofradía es todo, la calle, el barrio, la capilla de los desamparados, la cofradía, la túnica, es todo. El barrio, esos naranjos de la calle, cómo huelen ese domingo. Es que además, es una cofradía. Estáis haciendo el pregón de la coronación. Sí, no. Dice la gente, pero hombre, le cambiaba la banda, el pal. No, es que va todo en línea recta. Es tan plano y tan perfecta esa cofradía que no le hace falta ni una cosa ni otra. ¿De qué color tiene los ojos la Virgen? Buena pregunta. ¿Lo dijo el jefe? No, tengo ese detalle. ¿La niña de los ojos verdes? Lo dijo el jefe. Vale, bien, no te preocupes. Lo que sí es cierto aquí al pobre, Lo que sí es cierto es que el Domingo de Ramos, la hermandad de la coronación, vivió en los 80-90 un tiempo como de eclosión. Que ha ido, no es que haya ido decayendo en el tiempo, pero sí es cierto que las otras hermandades han ido también subiendo el nivel y se ha equilibrado mucho la jornada del domingo. Bueno, por ejemplo, la hermandad del transporte, otra hermandad que ha tirado para arriba. Domingo de Ramos, el día más bonito, del año es el Domingo de Ramos. Pero si tú no ves ninguna cofradía de ese día. Me da igual, pero las respiro. Yo creo que el Domingo de Ramos. Las respiro, David. El Domingo de Ramos. Y además, no te vayas a equivocar, que ese es mi palio del Domingo de Ramos. Siempre claro.
Empecé a escuchar que era de los mejores palios, que mejor, más limpio llevaban la plata, ¿eh? Yo no lo sé porque sí, lo veo sí, al lejos, sí, pero sí, lo veo, ¿eh? Y voy detrás del palio un rato largo. El Domingo de Ramos, si alguien fuera invidente, el Domingo de Ramos, sin verlo, lo vería. Es un día de cofradías en la calle, que cada cofradía tiene un sonido particular. Desde la cruz de guía de la borriquita hasta el misterio de las angustias. Tú no ves, tú eres ciego y ves el Domingo de Ramos entero por los sonidos que te trae. A nivel de iconografía. Sobre todo la tonería con los pavitos. Quizás sea que el que cronológicamente esté más consonante. Ensamblado. Sí. Verán sí. Ustedes que aquí esta gente está intentando buscar el pregón a la limón de la próxima Semana Santa. Esto lleva un rato que se sale. Esto los EDA, pero los EDA. No, tú también. No, 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 también. Yo tengo en la cabeza. Yo soy el que lleva. Y ellos lo saben. Yo tengo en la cabeza la Hermandad de la Sé, que tengo ahí una cosa escrita en el tren porque se daba ese domingo y nos metieron en casa. Y tengo otra cosa para abrir aquello. O sea, yo tengo en la cabeza la Hermandad de la Sé. Y ahí me voy a vaciar con la gente de la Sé, porque tengo ganas. Primero porque me apetece y segundo porque tengo ganas. Dicen los taurinos antiguos, corrida de expectación, corrida de decepción. Vamos a ver. Todavía no decepciona cada vez que me subió a un tezo de madera, Creo yo, la gente está muy contenta, Yo no estaba hablando de ti. Yo estaba hablando de un apunte de taurino que me ha dado por meter aquí. Sí, sí, bueno, venga, el último detalle. De lo que digo. El último detalle. Que yo no firme, yo escribiendo. Pero la gente se lo pasa guay. Habrá mucha gente que habrá votado. Mucha gente que habrá votado en la ciudad y estará diciendo mi voto, que sí. Que dónde está. ¿Dónde está el mío? A ver si es este. A la Hermandad del Prendimiento, por haber tenido la gentileza de acercarnos al Señor el pasado miércoles santo y permitirnos contemplarlo en medio del jardín de Getsemaní, que la cofradía recreó en su capilla dentro del templo parroquial de Santiago. Todos los años nos tocó a nosotros ir a buscarlo a él, y este año fue el Señor el que quiso acercarse a su barrio, pisando con sus pies benditos las mismas losas de su casa. Por tanto, detalle cofrademanía de la Semana Santa de Jerez 2021, a la Hermandad del Prendimiento. ¡Bien, bien prendido! Bien. Pegaba las palmas por bulería aquí. Bueno, que es justo, ¿no? Absolutamente justo, ¿no? Pues la verdad, además, ha sido de los otros tipos de montajes de altares que se han visto este año, que también han estado criticados, lo llamaban montaje de Belén, pero a mí me ha encantado cómo estaba ese señor, y es verdad que estaba. La cola llegaba al Luis Vive. Es que la gente en los besamanos y en los besapiés lo ven ahí arribita. Hombre, nosotros lo hemos visto muy cerquita, Andrés. Pero sí. Esa suerte no la tiene mucho. Todo y ahí mundo, lo han podido, ahí le han podido respirar aliento a Jesús del Prendimiento. Eso que ustedes ven en el suelo era tierra albariza. Se trajo. Está en ti. ¿Has escuchado eso lo que yo he dicho? Sí. ¿Es sí, una décima o cuál es lo que es? Porque... No, hombre, tampoco eso. Décima de fiebre. Está que te sale, Miguelito. Que eso que se ve ahí es tierra albariza que se trajo de las viñas de nuestro entorno. Los olivos. El olivo último. Bueno, es que no entraba. Bueno, el gran olivo. Yo creo que del olivo último sacaron los otros dos. No lo sé, pero aquello estaba espectacular. Además, si viene un momento muy disparate. Chulo allí, Creo que hay cuatro grandes detalles este año entregados por todos ustedes. Cuatro más uno. Así lo veo yo. Pero en fin. Nosotros somos justos y esos son los cinco que este año vamos a entregar. Si dicen algo, le echamos la culpa al Cata. Va a tener que recogerlo y hablar. No, vamos a ver, que esto se abre el portátil, cuente usted, y la gente que cuente. Eso no, está, no, tiene, más, no tiene más... pero me da mucho pudor que nos hayan dado premio sí, a nosotros. Esto va a crear comentario también, Bueno, a mí el comentario me da igual, pero pudor me da. Pero en fin, lo que ustedes han querido y yo se lo agradezco a todos ustedes. Así que, ¿creen ustedes que ha sido justo? ¿El resultado, el balance final, David? Los cuatro, sí. El otro yo... Vamos, yo es que pasaba palabra, ¿no? Yo me iba al sexto directamente. Vale. Opinión personal. ¿Miguel? Hombre, comentaban que estaban los cuatro y uno así, sin una mención así. Pero bueno, también, que es que la vota la gente. Sí. Y nosotros somos fieles a la audiencia. Siempre, desde el primer año. Nosotros estamos contando lo que dice la audiencia. Nosotros solamente hemos dado un detalle, ya lo saben, que a título póstumo al compañero Juan Andrés García Rincón, y el resto todos son limpios, absolutamente limpios. Álvaro. No, igual que Miguel, aquí bien. Lo debatimos. Digo, hombre, pero es que vamos a dar un premio nosotros mismos, para acá, para allá, y Cata lo dijo. Es más, lo pedimos a mitad de votaciones de no nos voten a nosotros, pero más votó la gente. Eso es como lo del resultado del fútbol. Por decirlo, más, porque yo lo he visto, más. Pues, si la gente nos ha votado a nosotros, vale. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vámonos, Cata, por ahí. Vete al escaparate.
Milar, Álvaro, Milar. Milar, rápidamente, Milar. Que han montado, Miguel, que vamos a estar allí esta semana, han montado unas cocinas magníficas, ¿vale? Para que todos los solteros, todas las mujeres, toda la gente que tiene familia. Los solteros y las mujeres. Hombre, claro. Las mujeres solteras, ¿no? Bueno, y los casados. O sea, hombres y mujeres se monten su pedazo de cocina. Con la arroba. Los solteros y las mujeres. La de la marea. Los solteros y las solteras. Los hombres y las mujeres. ¿Por qué los solteros y las mujeres? El otro día me dice que yo, Eda, ha vendido las cocinas para las mujeres y yo vivo solo y me hace falta una cocina. Digo, mira, por los hombres también que se monten su pedazo de cocina. Muchísimos estudiantes. Hombre, estudiantes, ¿eh? Cocina maravillosa, hornos, microondas, placa, un horno que te hace el codillo por dentro, o sea, por dentro, te lo hace por dentro. Exprimidores de naranja. De naranja, ¿eh? Y además, en 3D te hace la limón. Y de limón también. Y de mirinda. La batidora de plata que le he puesto, vamos. Ahí la... En la playa Salamona. Oh, la Piazza Navona. Ah, no, no, no. La playa. Dale. Espera. Que ya hemos metido a mirar. Que ya hemos metido a mirar. Es que estoy viendo el vídeo en pantalla. Hay que presentar. La cocina. Hay que presentar el vídeo, venga. Madre y maestra. Este vídeo me lo manda nuevamente Goma, el delantero del Jerez Deportivo Fútbol Club. Me dice que yo tengo que poner este vídeo, que es la Virgen del Valle por el Duque. Que es un vídeo muy bueno, muy chulo, que suena muy bien, magnífico, con soleada en la mano de fondo. Digo, bueno, pues vamos a ponerlo. Vale. Así que terminamos los vídeos de los EDA de esta temporada, bien. Como le gusta a Silvia de Beiman. No, como me gusta a mí, no, como le gusta al Cata. Como le gusta al Cata, sin derechos de autor. Bien. Dale, gata. Dale, gata. Yo creo que está aguantarse la trasera, la izquierda adelante y la derecha atrás. Siempre andándole de frente, ¿eh? Vale. No poner los brazos hacia adelante. Deje de traerla, Siempre llamando a tu público. Vale, quiero. Siempre de frente con él, A la izquierda. A la izquierda. We'll be right back.
Maravilloso. De todas formas, acabo de ver que este vídeo pertenece a los compañeros de Cinturón de Espardo. Tú has dicho que es de goma. No, que nos lo ha mandado goma, que tiene muy buen gusto. Sí, pero, vale, pero bueno, los compañeros de Cinturón de Esparto, a los que le invitamos a todo el mundo que se asomen a su portal y a su YouTube para que todo el mundo lo disfrute, y que aquí estamos para darle publicidad a un montón de páginas que hay en Andalucía que tienen un gran trabajo y que, como nos ve mucha gente a nosotros, pues hay mucha gente que no conoce de esta. Yo, por ejemplo, estoy descubriendo muchas páginas de YouTube de compañeros de diferentes partes de Andalucía, como Cinturón de Esparto, que tienen estas maravillas, tienen ahí un montón de cositas. Así que si quieren ver un montón de vídeos de esta gente, se meten ahí. Pues efectivamente, grandísimo vídeo el que nos han mandado a la Virgen del Valle, además para cerrar, más clásico imposible, ¿verdad, Miguelito? Ahí clásico. Te tengo que comer la boca. Ya está, ya se está. Ya. Me estoy viendo arriba. Oh, qué despedida de color. Te voy a tener que acabar de quedar sin pregón. No, ya no da el pregón, Miguel. Vámonos al último. Te una foto. Vamos al último bloque de publicidad de esta temporada. A vuelta de pausa tenemos el cofrade con historia, el vídeo que nos ha mandado Miguel Perea y la sección de Miguel. Vámonos. Buenas noches, con todos ustedes Jerez informa con las noticias de última hora. Un terremoto de 3,4 levanta de la siesta Granada. Última hora, última hora. Un meteorito gigante se dirige hacia la Tierra. Cuidado, corred todos. Ya lo ha probado todo, ¿no? ¡Qué va, hombre! Todavía me falta probar los corzones de Don Corzón. Como pueden comprobar, lo hemos probado todo. Don Corzón, la mejor tienda de la provincia de Cádiz. Son pares con los ojitos abiertos. ¿Ojitos? Esos son boca, compadre. Esos son sanguijuelas que nos dan por aquí. Eso se come. ¡Qué barbaridad! No tiene que chupar a eso, primo. ¿Cuánto chupa eso, eh? Eso sabe Dios, maldita ansia. A ver si arden, que yo lo vea. Pues lo que tiene que hacer un padre es llamar a Solelé. Que tú lo llamas y esta gente lo pone en todo barato y lo pone en todo perfecto, piso. ¿Ea? Pues ya te va a quedar sin darme por aquí, hijo. A ti te quedas ahí. A ti te entre. A ti te entre. Que tengo la cuenta destrozadita. Eso es. Ay. Libre, libre, quiero ser. Cámbiate a Solelé. ¡Vámonos! Libre, libre, quiero ser. Cámbiate a Solelé. Así es. Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos desinformación, más compromiso, menos bla bla bla, más responsabilidad, menos humos, más pedales, más niños jugando, menos en el sofá. ¿Eh?
Más fruta, menos azúcar, más correr, jugar, saltar, amar. Más gente positiva. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros. DKV. En Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería tanto a temperatura controlada como ambiente a diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa. Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas en los sectores de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino. Bueno, pues llega la última recogida de esta temporada, ya tenemos la cofradía en la puerta, están sonando las saetas, está todo el barrio aquí con nosotros, la puerta está abierta, esto está bonito, están las televisiones retransmitiendo y llega el momento de meternos para adentro, de recoger la cofradía que estará guardadita todo el verano y volverá a salir a la calle, si Dios quiere y todo va bien, el próximo mes de octubre una vez que ya dejemos atrás la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Merced, que ojalá la podamos ver en la calle este año en la forma y manera en la que sea, y ojalá sea en forma y manera, en condiciones, eso será señal de que todo va muchísimo mejor. David, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy tocaba hacer buenos los refranes, ¿no? Dicen que de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Entonces hemos hecho un pequeño repaso, ya que esta sección ha sido este año un poco guadiana por diversas circunstancias, ¿no? Porque en cuaresma yo no puedo estar con vosotros, también el tema del COVID con mi familia en finales de abril también provocó un salto y ha habido ciertos momentos en los que no, pues hemos querido tener a bien agradecer a todas las personas que nos han ayudado a hacer los cofrades con historias de este año, dedicarle la última escala de esta temporada, ¿no? Así que, Cata, cuando tú quieras, dale ahí al play y ya me contáis, porque creo que no lo habéis visto ninguno. No. Al igual que les pedí licencia para poder dedicar este reportaje, allá por los primeros días de octubre del año pasado, a quienes compusieron el batallón cofrade que se conformó para luchar contra la pandemia y sus consecuencias en el Álamo de la Plaza del Carbón, esos cofrades a los que estaremos por siempre eternamente agradecidos por el trabajo que realizaron, permítanme de nuevo que me acoja a esta rogativa con el objeto de poner el epílogo merecido a la temporada de esta sección en la noche de hoy. Y es que esta noche la sección no se escribe en singular, sino en plural, porque si la sección Cofrade con Historia ha podido llevarse a cabo, no ha sido solo por el trabajo realizado por nuestra parte, sino porque han sido muchas las personas que han hecho posible que cada lunes la singularidad y la relevancia de cofrades que han supuesto un eslabón fundamental para el devenir de nuestras cofradías ocupará esta tribuna. Así lo fue cuando los machitos se volcaron en recordarnos a su eterno nonomerino, lo ha sido cuando la hermandad de la oración en el huerto puso todo de su parte para que Manolito por unos minutos nos sacara de nuevo una sonrisa, o también cuando el trabajo que nos llegó gracias a un amigo del Aljarafe movilizó a medio pueblo de Gines para que el Mani pudiera recordarnos por qué el mes de mayo no lo perdonaba nunca. Y no podemos olvidar, por ejemplo, la figura de Paco Orellana y su relevancia dentro del segmento musical y cofrade de Jerez, y que cuando Andrés supo de nuestra intención, nos dijo eso de cuidado que Paco todavía no... Y nosotros le dijimos que sí, que ya lo sabíamos, y que nos hace ilusión hacerle este homenaje a quien fue y es aún un importante valedor y compositor de la música procesional jerezana. Les mentiría a todos ustedes si les digo que no se nos ha encogido el corazón recordando amigos que se nos han ido demasiado pronto. Y no se crean que no nos ha temblado la voz mientras grabábamos las locuciones o escribíamos los textos recordando a quienes nos han dejado recientemente un vacío en nuestros corazones. El hecho de que las familias de Paco Barra, Andrés Brioso o Fernando Morales nos abrieran de par en par las puertas de su casa a pesar de lo reciente de su partida, nos supuso un reto importante, al igual que cuando a través de cafés, tés o trufas, en más de una ocasión, nos ha cogido la noche sin darnos cuenta a pesar de la pandemia, mientras recordábamos a grandes como Pepe Antonio González de la Peña o Mariano Ramírez. O incluso también cuando entablábamos charlas en las que recordábamos mil y una anécdotas de Pepe el Guardia y su corneta, el sacristán Salvador González o el bonachón de Enrique Bellido. Así que al igual que hiciéramos hace ya algunos meses, toca dar las gracias. Sí, gracias a todas esas personas que han hecho posible esta sección y que han abierto la puerta de su casa, de su familia y de su historia para que quienes nos veis cada semana podáis conocer un poco más a quien muchas veces solo os suena el nombre. Gracias.
Gracias a la familia de Kiko Bernal por proponernos darle una sorpresa a Lolo y a Petra y por extensión a Media Peña El Quema, precursora del camino por el que peregrina hoy en día la Hermandad del Rocío de Jerez por Doñana. Gracias a la familia de Antonio Camacho, especialmente a su hijo Isaac, por sacar de los armarios cientos de fotos con las que recordar un rociero fundamental para la historia de la que es la hermandad de todos los jerezanos. Y sobre todo, permítanme esta licencia. Gracias a la familia de Antonio el Mimbre. Así también quiero dar las gracias a los cofrades de la Esperanza, de la Hermandad de la Esperanza de la Yedra. Creo que jamás tendremos todos nosotros, y sobre todo yo, palabras de agradecimiento suficientes por estar junto a nosotros y sobre todo junto a mí en una semana bastante complicada. Gracias a todos por seguir esta sección de Cofrades con Historia cada semana en Cofrademanía. Nos vemos en la siguiente temporada, si Dios y ustedes quieren. Gracias. Pues esto merece un aplauso también, ¿eh, David Monte? Bien. Yo creo que lo ha merecido, ¿no? Lo ha merecido, porque no solamente somos el equipo de Cofrademanía el que... Te la has currado, te la has no, currado. No, el besito en la boca a los edad. Que ti, no solamente... te tengo reservado otra cosa. Sí, dejadlo hablar. Digo que no solamente nosotros somos los que hacemos esto, que al final esto tiene la implicación de un montón de personas. De Miguel Perea muchas veces que me propone que yo este, que yo el otro, no sé cuánto. ¿Tú qué tienes? Al final tienes que implicar, pues yo no sé, hemos podido mover este año 50, 60 personas perfectamente para montar, creo que han sido 15 o 16 los que se han hecho al final, y quedar con gente ahora intempestiva y que rebusquen en sus recuerdos y en sus álbumes, y que, hombre, que es bonito que le den un pellizco a la historia de su vida para prestárnosla a nosotros un ratito, pero, hombre, que esas cosas también es un trabajo que hay que reconocerlo. Sí, señor. Pues enhorabuena, David Monte. Muchas gracias una semana más por esta colección que hoy clausura y que ya esperamos para el mes de octubre, si Dios sí. quiere. Ya hay dos por lo menos ahí preparados. Vale, fenomenal. Vámonos, Cata, por ahí, con Torralba. Torralba Grupo Logístico le ofrecemos servicios de paquetería, cargas completas y paletería tanto a temperatura controlada como ambiente a diferentes puntos de España, Portugal y el resto de Europa. Nuestro mejor aval son prestigiosas marcas en los sectores de alimentación, gran consumo e industrial. Torralba Grupo Logístico, te acompañamos en tu camino. Y con Torralba hacemos nuestro último recorrido provincial de esta temporada con Miguel, que hoy nos trae, por ejemplo, ¿qué? Pues como estamos en tiempo de calor, qué mejor manera que irnos a la provincia, pero a la parte donde nos sopla un poquito la más, y nos vamos a ir con Chiclana y con Sanlúcar. Vale. Pero nos vamos a ir a Chiclana con un vídeo que en puertas de la festividad de San Juan, su santo patrón, y un vídeo que ha realizado Jorge Carmona y pintado por Eduardo II. Perdón. Claro, si es que te metes en los avales, que no te tiene que meter, no, y al final te pasa sí, lo que te pasa. No pasa nada. Una propuesta, Álvaro, que yo sé que hay propuestas para el curso que viene. Agüita. Aquí. Agüita, la botella y el agua. Bien. Un vasito, ¿vale? un vasito metálico. No pasa nada. Más mono, más mono. Antes de 12 y esas cosas. Que nos vamos anotado queda. Vale, pues bien. Eso, nos vamos a Chiclana con un cartel que ha pintado Eduardo II, de Jorge Carmona, y donde nos anuncia la festividad del patrón San Juan. 20, 21 y 22 triduo, 23 estará en veneración y bueno, el 24 pues será función principal y esperemos que el año que viene pues podamos poner el vídeo del santo en la calle. Así que cuando quiera, dentro vídeo, Cata.
hemos ido a Chiclana, al lado donde dices tú que soplan los vientos de la mar, pero este señor está metido en su cuarto pintando. Sí, pero por la ventana, ¿tú no notas la brisa? Vale, vale. Bien. Pero lo haces pero yo esperaba que se viera la playa, ¿no? Yo qué sé. Está, no, está, pero está el, simple tan poético, el simple eso de decir Chiclana... Pues este señor está diciendo gracias por el vídeo, pero que a mí no me ha dado el sol mientras está haciendo el cartel. Hombre, ahí para el vídeo estaba todo oscurito, todo muy tenue. Está bonito, así. El vídeo está muy bonito. Está muy bien montado. Muy bien montado. Ahora te va a entrar bien la brisa. ¿Sí? De San Lucas. San Lucas. Sí, aunque estén encerrados. Nos vamos a ir con un vídeo de la Virgen del Amor. Ahí, esa Virgen preciosa allí. Qué cosa más bonita. A Alvarito le gustó cuando estuvimos en San Lucas, ¿eh? Sí. Esa Virgen, prima hermana de la Esperanza, como mira arriba. Qué cosa más bonita. Y este sábado estuvo Festividad del Corazón, Sagrado Corazón de María, estuvo en veneración. Y aparte, tú sabes que allí tienen mucha vinculación con el Colegio de La Salle, uh-huh, y tuvieron a bien entregar la insignia de oro a todo el personal docente, no docente, voluntario del colegio, por todo este trabajo que han realizado en esta crisis sanitaria que ha habido. Con los niños, ¿no? Con los niños, porque la verdad, chapó eso. Los que somos padres, váyatela por parte de los profesores, el trabajo que se ha hecho en casa. Así que chapó por la Hermandad del Silencio. Y cuando tú quieras, Cata, dentro vídeo con esa Virgen. Sea refugiado en los ojos de la Virgen del Amor, de la Hermandad del Silencio de Sanlúcar. Bien, bien. Le mandamos un saludo a la gente del Silencio de Sanlúcar. Le mandamos una gente del Silencio, a nuestro amigo Eligio, por supuesto al que ha hecho el vídeo, Álvaro Núñez, que es corresponsal mío de Trebujena, de Sanlúcar y varios lugares. Y la verdad que sí, un saludo a la gente de Sanlúcar, que allí se nos quiere tela, y la Hermandad del Silencio más. Muy bien. Pues último paso por la provincia y último paso por los escaparates con el anuncio, uno de los dos spots tótems que hemos tenido este año en esta programación, el que protagoniza Don Colchón. ¡Miguel! ¡Dirme, dirme! ¡Que te voy a llamar! ¡Abre cuando quieras! ¡Dile a la gente lo que tú quieras! ¡Oh! El que no comprende el consor no quiere azumar. ¡Ahí va a quedar! ¡Habla! ¡Don Colchón! ¡Los mejores colchones del mundo! Y ahora, de la mano de Don Colchón, tendría que estar aquí Miguel Perea para protagonizar el candil de esta semana. No está aquí Miguel Perea, que hoy no nos podía acompañar en esta despedida, así que nos enviaba un vídeo que seguramente veremos al comienzo de la próxima temporada y lo comentará él, porque él sacará un montón de detalles. Pero yo creo que merece la pena que lo pongamos porque el vídeo es impagable. Es de la Semana Santa del año 1977, de aquí de Jerez. Dale, Cata, cuando quieras, que lo vamos comentando. Ese año naciste tú, fíjate. El paso del Cristo del Amor, ¿no? Fíjate, este es el antiguo paso del Cristo del Amor, el que se fue a... ¿Está pasando por calle Lancería, puede ser? Puede ser, no lo sé. Vamos a intentar... Después, ¡hombre, por favor! Se nos fue. ¡Qué maravilla! El Señor de las Penas en el barranco, por alusiones, Álvaro, tú no habías nacido todavía cuando se grabó esta imagen. Me faltaban 3 años para nacer, todavía. ¿Cuánto primavera? ¿Tu padre era de costrero ahí, Alvarito? Sí,
Ayer tendría mi padre ahí un año o dos de costadero. Tienes un Super 8, ¿no? Con los tomavistas aquellos, ¿no? Esto y antorcha. Está hecho con tomavista y con antorcha, claro. Casi 50 años tienen estas imágenes. O sea que... algunas de estas imágenes ya se han visto aquí en alguna que otra ocasión. Yo creo que algunas de ellas, un poquito más hacia adelante, no sé si nos dará tiempo a verlo ahora, sale la Hermandad de la Hiedra en Catedral y pasa un chaval por delante de la cámara que para mí que es Manolín, el actual hermano mayor. Y eso creo que lo he visto yo en un vídeo la Cruz Roja, de la propia la Cruz Roja, la Cruz Roja. De la banda de Prubaño Mancheño, de Agustín Prubaño Mancheño, que grabó una cinta, ¿te acuerdas de aquella cinta? Marza. De los años 80. Ahí con Exaltación y Concepción, las dos marchas. Correcto, sí señor. Que tú eras iba a regular esa noche. Pero encendió entero, fíjate, qué buen Martes Santo tuvo que hacer en el 77. Y Flores Blancas. Yo pregunto, ¿no fíjate, fue el mutrianero en las esquinas, no, el bueno, año 77 mutrianero. ¿No fue el de la mojada en la recogida de los judíos? ¿No fue el 77? Ya me acuerdo. Por eso digo que estas imágenes las tiene que comentar mejor, fíjate, Miguel Perea. Fíjate cómo son las caídas del palio, cómo brillan las caídas del palio. Antes los respiraderos de los pasos eran para poner flores. Sí, bueno, sí. Bueno, las piñas también iban a ser todavía en regular. Pero que eso duró hasta los 80 y pico, no. Y los 90, ¿eh? Que yo no sé si es que el palio va mal o es que distorsiona un poco la imagen, sí, porque parece que se mueve. Yo creo que el palio no va mal del todo. Digo, que se mueve hasta la baranda. Claro, es que la baranda también se mueve malamente. las piñas, efectivamente, las piñas van mejor puestas en los años 70 que ahora. Ve cómo se mueve el baral, que parece que es de plastilina, eso es un defecto de la grabación. Mira, pero las caídas, el brillo de las caídas. Mira, el prendimiento. El paso antiguo del prendimiento, fíjate. Que el paso que también era una monería, ¿eh? Ahora se ve un plan un poquito más general, fíjate ahí, lo chiquitito que era el paso, ¿eh? Pero sigue con la misma caída, De tambor. Qué guay, ¿eh? Pero sigue prendiendo con la misma caída. Sí, sí, sí. Y hay imágenes de la madrugada, de la noche de Jesús, el palio de la esperanza de San Francisco. Uh-huh. Este vídeo, con esa colocación tan particular de las bocinas en las esquinas del paso. Este vídeo, si se repite en octubre, el primer programa, se agradecería. Sí, además con los comentarios de Miguel, que obviamente tendrá mucho más. ¿Cuándo son las elecciones de las cinco llagas? Son prontito, creo, ¿no? Bueno, ya está abierto el proceso, creo. Hay cuatro candidatos, ¿no? Que creo que hay un candidato que el Tashin le gusta para el palio, ¿eh? No me digas. Sí. Pues ahí se va a encontrar con los de antes por encima de mi cadáver, ¿no? Bueno, no sé cómo respira la gente de las cinco llagas en ese sentido. Ahí está la Hermandad del Nazareno entrando en Catedral. Queda claro que distorsiona la imagen de vez en cuando. Parece que viene un esto no cambia, Andrés. Esto no cambia. Esto es pureza. Esto es igual. Yo creo que hay algunos que todavía siguen llegando a San Juan. Además, aquellos años en los que había bastante más faroles que ahora. Sí, esa es una costumbre que se ha ido perdiendo. Y aquí el palio de la Virgen del Traspaso, que vais a ver la curiosidad del manto todavía liso en color burdeos, antes de que se bordara el actual. Que se bordó en la propia sede de la cofradía, allí en Cristina. Como ocurrió con el palio de la Virgen del Socorro de la Catedral. Fíjate, ahí se ve. Toca de sobremanto y detrás el manto liso burdeo. Una toca de sobremanto que sigue llevando la Virgen a pesar de... Mira, fijaos lo que os decía, esto es la Hermandad de la Hiedra, entrando en Catedral, ya amaneciendo el Viernes Santo, y ahora va a pasar por delante de la imagen, este chaval no sé quién es, en la Hermandad lo conocerán, el paso de misterio del Señor de la Sentencia, con el misterio antiguo, con los huildos, como los conocen allí en la Hiedra. Los huildos que llevaban desde los años 20 dando porteletas, ¿eh? Y más. Claro, y más. Misterio antiguo de la Macarena. O sea, ahí estaban prejubilados ya. Los huildos. Estaban en ERE, en ERE. Y antes de cortar, a ver si nos da tiempo. A ver, mira, ¿lo ves? ¿Este es Manolín? No lo sé. A mí no, se me parece. ¿No es Manolín? No. No lo sé. Bueno, yo es que he visto fotos de Manolín. A mí no me da la sensación de que sea Manolín, porque yo he visto fotos de Manolín de joven. Y no es ese, ¿no? Y bueno, no se parece mucho. Bueno, pues así hemos llegado al final con esta sección El Candie, que no es sección El Candie, que queda pendiente para comienzos de la próxima temporada. Y la pregunta es, al final de este programa de hoy, la pregunta es obligada. ¿Volveremos en octubre, Álvaro? Sí, que la gente te está esperando. Sí. Volveremos en octubre, es más. Vamos a decirlo, mañana martes tenemos una reunión con los gerentes de esta casa preparar la nueva escaleta para que no nos peleemos tú y yo con la publicidad y los contenidos. Que nos pelearemos. Y no lo vamos a decir, porque no lo vamos a decir. No lo saben ni estos dos, pero sí lo sabes tú, que traemos un cofre de manía potente. Tenemos hemos fichado un buen delantero, ¿vale? Y no, yo creo que no, ¿no? Lo veo más con un 10 en la espalda, ¿no? Un 10, correcto. Sí, hombre. Pero yo creo que... Yo creo que juega con el 10 a la espalda. Juega con el 10 a la espalda. Yo le doy mi camiseta.
Yo creo que sí, y hasta ahí voy a leer. Hasta ahí vamos a leer, no lo vamos a desvelar, pero esa es la guinda de un pastel que mañana se comienza a cocinar, donde siempre hemos cocinado las grandes temporadas, en el Hotel Cherry Park, que ya está abierto. Correcto. Podemos venir al plató, podemos ir a la oficina de Jerez Manía, pero las grandes cosas de esta empresa siempre se han fraguado en el Salón Alcázar del Hotel Cherry Park. Sí, y ahí vamos a ir mañana, tres personas. Allí estaremos. ¿Algo que decir en en esta despedida? Mira, pues sí. Como te has metido conmigo de poeta y eso... Que no me he metido, te he alabado. Bueno, sí, pero yo digo, yo utilizo lo de meterme. Como estáis hablando en términos futbolísticos, quisiera daros las gracias, porque aun sintiéndome un humilde utillero, para mí es un placer limpiaros las botas. Porque en este equipo yo soy realista. Ni yo soy periodista, ni yo nada. Yo pongo lo que pongo. Pero que me siento orgulloso de trabajar con ustedes, con gente, con ese equipo y con el que viene, de las cámaras, del día de la camiseta, el Perea y todo el mundo. Hay que aplaudirle, hay que quererlo. Hay que quererlo. Bueno, y la pregunta es... Hay que quererlo. ¿Hay un nuevo guión? Panillera, por favor, Cata. Verá que al final no nos vamos. Si mañana tenemos la escaleta y todo para el tema del programa, puedo confirmar a esta hora de la noche que ya se está trabajando en un potente guión que va a mejorar el anuncio de Don Colchón de esta temporada. Y ahora, Miguel, ¿te vas a prestar a la segunda parte de Don Colchón? Si hay que desnudarse, también. Esto casi que supera el cabezazo a la almohada, ¿eh? Si hay que desnudarse. Mira que yo me espero cualquier cosa. Pero... Y ahora vamos a Minerva, lo vamos ahora. ¿No? Sí. A Minerva, ¿no? Vamos. Momento ideal. No me lo esperaba, no me lo esperaba. La bici va perfecto para Minerva ahora. Hílalo. Hombre. ¿Alguien serio, por Dios? ¿Algo que decir, David Monte? Pues yo soy el serio. Por eso te digo. Nos vamos. Venga, que toca Minerva, Minerva. Gracias, Miguel, ¿eh? Gracias a ti, Alvarito, David, Cata y Adán, que están por ¡hemos ahí! Llegado vivo. A Manu Cazalla, que nos aguantó, a Gallardo, que nos aguantó también, y a Miguel Perea, que este año fue el fichaje estelar de esta temporada, que ya estará celoso porque el año que viene otro fichaje estelar, ¿no? Correcto. Hasta ahí vamos a leer. Ha sido un placer estar con ustedes esta temporada. Yo les confieso que necesitaba las vacaciones, yo las necesitaba, porque yo he sido costalero muchos años. Al final una lesión me retiró de la trabajadera. Yo sé lo que es coger kilos. Yo he sacado pasos con bastantes kilos encima, y el paso más complicado de mi vida ha sido el de este año, porque empezar en octubre, sabiendo que esto pesa y empuja cada vez más, y no hay una revirada, una marcha, un aplauso, una cera, un incienso, una flor, una saeta en un balcón que tire para arriba de esto, la verdad es que duele. Y salir a la calle y pensar qué hacemos el lunes que viene, la verdad es que ha sido muy, muy, muy complicado. Pero ha habido cera, y ha habido marcha, y ha habido tambor, y ha habido costaleros, y ha habido cera, y ha habido flor, y ha habido saeta, ha habido todo. Y habéis sido todos vosotros, han sido ustedes. Porque, como decía David Montes hace un rato, lo mejor este año, una vez más, y este año ha sido definitivo, habéis sido todos vosotros. Si Dios quiere y la Virgen de la Merced, volveremos el próximo mes de octubre. Si Dios quiere, ese Dios que se está paseando estos días por nuestras calles, gracias a Dios por fin, y ayer lo hizo muy cerquita de aquí, en el barrio de San Miguel, el Corpus de Minerva. Como es el nuestro, porque es nuestra parroquia, con el Santísimo de San Miguel nos despedimos hasta el mes de octubre. Queden ustedes con Dios.